Qué tal amigos? Bienvenidos a Nets MMA y bueno, ando un poco enfermo, pero no nos podemos perder el evento UFC París, Ceredigan versus Tai Tuivasa. Así que sin más, vamos con el video. Comenzamos el UFC París con una gran pelea donde la suiza Stephanie Egger y la argentina Aileen Pérez tuvieron un reñido duelo donde primó el grappling. Pero desde el inicio del combate, Egger se vio mucho más técnica y dominante, llegando a anular a la argentina hasta someterla en el segundo round con un profundo mataleón. Una lástima que Aileen no haya conseguido la victoria, pero de seguro en su próximo combate le irá mucho mejor. Después, el mexicano Cristian Quiñones haría su debut en la UFC al enfrentar al duro Khalid Taha, donde el mexicano, con un derechazo poderoso y preciso, mandó al suelo al albino, para luego rematarlo con el Ground and Pound, consiguiendo la victoria por nocaut técnico en el primer asalto, marcando un debut perfecto en la promotora. Luego, en el peso ligero, veríamos el primer representante local, cuando el hombre de las fuerzas especiales francesas, Benoît Saint-Denis, libró una loca pelea con el brasileño Gabriel Miranda. Hasta que con una poderosa derecha y Ground and Pound bastante fuerte, Benoit acabó con Miranda en el segundo asalto, consiguiendo así su segunda victoria en la UFC y debutando de forma perfecta en el peso ligero. Seguimos en las 155 libras, donde otro francés, el duro Fares Siam, con una gran demostración de striking y también un buen control en el suelo, superó en toda área al invicto polaco Michał Fiklak, ganando Siam por decisión unánime y volviendo a la victoria después de perder contra Terence McKinney. Luego, la acción en el peso ligero no paraba, ya que el afgano Nasrat Gadparaz le dio una dura pelea al canadiense John McDiezie, quien no pudo parar las ráfagas del afgano, quien no solo destacó de pie, sino también dio grandes derribos, siendo más que indiscutible su victoria por decisión unánime, cortando dos derrotas al hilo que tenía frente a Bobby Green y Dan Hooker. Después, el ex PFL y debutante en la UFC, Abu Supiya Magomedov, con una tremenda frontal y brutales puñetazos en el suelo, acabó con el estadounidense Dustin Stolfus en tan solo 19 segundos, debutando de forma perfecta el representante de Alemania y demostrando que es otro peligroso prospecto en las 185 libras. Iniciando el main card, el inglés Nathaniel Wood sorprendió cuando con su striking dinámico, rápido y punzante, empezó a destruir poco a poco al duro striker canadiense Charles Jourdain, en donde Wood cerraba la cátedra de striking con grandes derribos, dominando Wood cada instante del combate y llevándose merecidamente la pelea por decisión unánime. Ojito con esta nueva versión de Nathaniel Wood, quien compitió en el peso gallo, y sin ver grandes resultados ahí, se arriesgó a subir al peso ligero y creo que ahora le está yendo mucho mejor, demostrando mucho más nivel y un enorme potencial en las 145 libras. Después, continuando en el peso pluma, los debutantes, el francés William Gomis y el holandés Jarno Harris, dieron una reñida pelea, donde si bien estaban igualados en el striking, Gomis tuvo que sacar su as bajo la manga y buscar la superioridad en el suelo, y aunque en un momento peligró muchísimo con un profundo triángulo por parte del holandés, al final Gomis escapó y se llevó la victoria por decisión mayoritaria. Ahora, en el peso mediano, el ex campeón de Fight Nights Global, el ruso Roman Kopylov, le empezó a dar una paliza que cada vez era más grande al italiano Alessio Di Chirico. Hasta que en el tercer asalto, Kopylov terminó fulminando con un combo poderoso a D'Alessio Di Chirico, siendo esta la primera victoria de Kopylov en la UFC, y ojalá empiece a ganar más confianza dentro de la promotora, ya que llegó a la UFC como uno de los mejores prospectos rusos, pero aún no ha demostrado todo el potencial que posee. En la antepenúltima pelea de la noche, y continuando en las 185 libras, Nurserdin Imabov dominó durante 3 asaltos a Joaquin Buckley, usando muy bien la distancia y contragolpeando de manera perfecta. Eso sí, el corazón y mandíbula de Buckley fueron impresionantes,
pero no fueron suficientes, ya que Imabob se llevaría la pelea por decisión unánime. Y ojito con ambos peleadores, en especial Imabob, que le deben dar un top 10 sí o sí del peso mediano. En la pelea coestelar, veríamos al ex campeón Robert Whittaker versus el ex contendiente al título Marvin Vettori, donde Whittaker empezó lento, estudiando a un Vettori conservador, que no sabía la cátedra que se le vendría encima. En el segundo asalto, Robert empezó a aumentar el nivel, con fuertes patadas y más contundentes puñetazos, para que en el tercer asalto, Vettori estuviese en más de una oportunidad tambaleándose ante el poder del australiano. Tras la completa paliza que recibió el italiano, The Reaper se llevaría la pelea por decisión unánime, y ya veremos qué sigue en su futuro. Si una pelea contra el perdedor entre Israel Adesanya versus Alex Pereira, o si va a subir a las 205 libras. Y en la pelea estelar, Cyril Gane empezó poco a poco a darle una cátedra de striking al oceánico Taito Ibasa, aunque Tai estuvo a punto de noquearlo en algún instante del combate, pero el aguante del francés fue impresionante y después de la caída se puso mucho más violento, y esto, aumentado a su técnica, hizo sufrir a Tuivasa. Donde Gane había castigado muchísimo el cuerpo de Tai, y ya en el tercer round, un derechazo de Gane y luego el remate en el suelo le dieron la victoria al ex contendiente al título, quien se sigue manteniendo como uno de los mejores pesos pesados de la UFC, y estaría muy interesante verlo contra Curtis Blaydes para decidir a un futuro y verdadero contendiente de los pesos pesados. Y bueno amigos, hasta aquí el video, espero les haya gustado, pueden suscribirse, darle like y sin más, esto fue Nets MMA y ahí se ven.